Hasta el momento me han parecido buenos. Hay algunos que tienen buena trama, otros como que bajan el nivel, pero hasta el momento la mayoría me han gustado. Me parece que ha sido muy buena la instancia y creo que es súper importante que se sigan haciendo este tipo de eventos porque da la instancia para que se sigan mostrando narrativas distintas y nada, feliz de participar. No, nada, que me gusta que se muestre mucho contenido muy diverso acá, lo que no se puede ver en la televisión, porque por lo general estamos llenos de contenidos muy banales e idiotas en la tele, que nos muestran partes fragmentadas de las cosas y acá como películas documentales, nos enseñan otros estilos, otra estética y es positivo. Es muy bueno este festival, qué bueno que se siga haciendo y nada, muy bueno. Los cortos de ayer estuvieron muy buenos, sobre todo el último, el de Irlanda. Pobre madre, no me dejas de olvidada, cuando en brazos del vicio me dormí. Esa barba da asco. No te queda bien. Nunca te ha quedado bien. ¿Y papá? Se ha ido. ¿Ah, sí? ¿Sin más? ¿Sin despedirse? Siempre hace las cosas así, de repente y sin avisar. ¡Ay! Tranquila, soy yo. ¿Qué susto me has dado? ¿No querías que viniera de incógnito en plan espía? Pues deberías darme la enhorabuena, ni me has visto llegar. Ya, pero no hacía falta que me asustases, Pablo. Además, he sido puntual, ¿no? Justo a las 10, como dijiste. Llegué hace un poquito y alcancé a ver como unos cortos. Y ahora vengo como a lo que más me gusta, así que tengo altas expectativas y espero que se me cumplan. Pero suerte a todos. Bueno,
me encantó, me fascinó porque es primera vez que vengo aquí y es bueno para la juventud, como para la juventud, es súper bueno. Bueno, vamos a presentar Síntesis Snuff, que el propósito de la invitación que tuve con Valentina, que es la protagonista, y yo como director, así que estamos súper contentos de presentarla por primera vez, más allá de la presentación que yo tuve en Talca, con la película con mi amigo, los familiares, una especie de avant premier que tuvimos en una muestra de cine que hacemos allá en Talca. Y así que estamos contentos. Aparte, yo no conocía Valdivia, así que ha sido una experiencia súper bella y esperar qué va a pasar hoy día en la noche. Así que estamos súper ansiosos. Cinta de Snuff es mi segundo largometraje y al igual que el primero, fue una película autogestionada. La diferencia de que solo para la postproducción tuve unas lucas del Fondo de Cultura, el 2% que tiene todas las regiones, pero el rodaje fue independiente, autogestionado. Hicimos una campaña por medio del internet con nuestros amigos, nuestros familiares, gente igual me depositó dinero, gente desconocida que veía el tráiler, la propuesta. Era como una especie de teaser porque a medida que íbamos avanzando íbamos pidiendo plata. Después rico ver el resultado, las anécdotas, pero es muy cansador. Hay que dejar cosas de lado, hay que empezar a mutilar el guión y ya hay que acomodarse, pero como hubiesen quedado cosas buenas con plata, uno encuentra un camino desconocido, bueno, no desconocido porque siempre he quedado sin plata, pero salen cosas muy, muy bellas. Y aparte que los amigos son los actores, pues. Bueno, Valentina, la protagonista, es actriz, pero todas las demás personas son, si no son aficionados a la actuación, o están empezando a estudiar, o simplemente son amigos que quieren actuar y agancharme a mí, pues. Bueno, respecto al Festival de Cine de Terror de Valdivia, primero, valga la redundancia, es el primero de Chile. O sea, ya tiene ese currículum que nadie se lo puede quitar, ya en la versión número 16. Así que yo estoy súper feliz estando en esta instancia de festival. He visto la organización de Nino, la invitación, cómo me han tratado. Estamos en un hotel de lujo, así que estamos súper contentos. Aparte de la cantidad de gente que viene, que es lo importante. Yo siempre he dicho, las películas sin espectador no existen. Si tú no escuchas una música, la música tampoco. Entonces es rico presentar la película y que haya mucha gente. Hoy se cumplen 10 días de la desaparición de la joven Marcela Alcaíno. Según datos proporcionados por su madre, la joven habría viajado a nuestra ciudad con fines universitarios. In a South American concrete, there is a man who is engaged in kidnapping young women. ¿Una vuelta en auto? Sí, obvio. He tortures them, he hits them, he rapes them, and he records everything with a video camera. Más ratito sacamos la foto, ¿vale? All the material gathered was marketed illegally in the United States and some European countries. Years later, a journalist will have found images recorded by the psychopath. Oiga, me trajo el reproductor. And with this, the path to her personal vendetta. Cinta Snuff. Mis peores pesadillas volvieron, pero era lo que realmente quería. No solo buscar al responsable, sino que encontrar lo que grabó esa cámara.
Esa cámara que vuelve una y otra vez a mi mente. ¿Estás segura que eras tú? Tenemos que reunirnos. Han pasado hartos años. El tipo es peligroso. Me tienes que esperar. No te preocupes, no voy a hacer nada. Marcela. Sé que a ti no te convence, pero a mí sí. Que lo tengo que ver sola. Sinta snuff.